Bienvenidos, bienvenidas a la presentación de nuestro segundo cuaderno de secundaria para trabajar la educación sexual integral en la escuela. Es un segundo cuadernillo de educación secundaria. Venimos con un cuadernillo de educación inicial, uno de primaria, un primero de secundaria, y este fundamentalmente trabaja algunas áreas que estaban ausentes en los anteriores: educación física, educación artística, educación para la ciudadanía y fundamentalmente otras temáticas: violencia en el noviazgo, red de tratas, prostitución, y siempre en la línea de algunos temas que se repiten con otras miradas, como discriminación, el respeto a las diversidades, la abolición de los estereotipos, tanto físicos, socioculturales. Así que con muchas expectativas, con las mismas que tenemos siempre cuando lanzamos unos cuadernillos como estos. No estamos trabajando solos, trabajamos con otras áreas del gobierno, con el INADI, por supuesto, con el Ministerio de Salud, mucho con el Ministerio de Justicia, y también con redes sociales, entre ellas la que está llevando adelante justamente Susana Trimarco. Así que la verdad que muy contento, y siempre con la expectativa de que lleguen a las aulas. El logro no es presentarlo hoy, sino que efectivamente se use en las escuelas. Quiero significar la importancia de los docentes en la Argentina, que siempre le dan la bienvenida a estas temáticas y a veces nos dicen: ayúdennos a usarlas de la mejor manera posible. Bueno, estos cuadernillos tienen ese cometido. Esta segunda entrega de este segundo material tiene una nueva perspectiva, no distinta a la anterior, pero sí mucho más compleja, y que hace referencia a lo que es la diversidad sexual. Y en este sentido, poder romper con los esquemas de heteronormatividad en el sentido de varón-mujer, sino poder poner en consonancia la educación sexual con la ampliación de derechos que hemos tenido, tanto lo que es el matrimonio igualitario como es la ley de identidad de género, y completar todo lo que es el conocimiento y el abordaje de la educación sexual desde una perspectiva verdaderamente integral, sin prejuicios, sin suponer que las personas son heterosexuales.